Déjame pasar. ¿Has dormido bien? Muy bien. Venga. ¿Y mi desayuno? Ahora está en la cocina, que te lo ponga ella. De hecho, que me va a tirar zumo. Venga, déjame pasar. ¿Y el salvoconducto? Son las 8 y tengo que levantar a tus padres que se van de viaje. Chechu. Bueno, tampoco te pongas así. Idiota. Buenos días, señora. Dame, solo el zumo. ¡Felipe, las 8! Buenos días. El desayuno, señor. ¿Qué tal día hace? Pues va a ser calor. ¿Y la señora? Felipe, que se nos va a hacer tarde. En el baño. Cinta de escarlata y tu boca graciosa. Tus dos pechos, cervatillos paciendo entre los lirios. ¿Cómo va a poner la Biblia esa porquería? El cantar de los cantares, joder, mira, aquí. ¿Canciones? Tu talla es comparable a la palmera. Y tus pechos a racimos. Y yo me dije, subiré a la palmera y cojo y tus racimos. ¡Oh, qué rico! Los racimos los va a coger la palmera de tu madre. Abrace, Víctor, mimi. Pues ya sabes lo que opino del regalo que has comprado. Así que 30.000 euros por una cubertería, ¿te parece poco? Pues sí, la verdad, me parece muy poco. Yo te lo aviso, vamos a quedar fatal con Peralta. Estoy segura, vamos. Con lo que Peralta ha hecho por ti. Ya se lo han pagado. Y no se casa Peralta, se casa su hija. Teníamos que haber comprado los maceteros chinos. ¿Pero qué dice? Una cubertería para que se mata. Lo que yo te diga. Ya verás cómo aparece. Paquita Rigúlez con los maceteros. A mí cómo se lo machaca. Pero bueno, estás desayunando en el váter. Pero no dice que se nos hace tarde. Es para ahorrar tiempo, ¿no? Haberte levantado antes. Ok, lo que tú digas. Este café está frío. Si por lo menos la cubertería fuera de plata.
Una cubertería de plata te sale por un kilo. Mira, a este le van a echar de un momento a otro, así que le den morcilla. ¿Y por qué no me lo has dicho? Entonces, ¿por qué vamos a esta boda? ¿Qué quieres? Hay que guardar la forma, ¿no? Tú siempre tan fino. Yo si me ha caído. ¡Ay, si no lo hago en el baño, no te lo voy a hacer! Ay, bueno, bueno, anda, date prisa, que a saber cómo estará la carretera. Venga, hombre, ¿qué soy yo? Algún día te voy a escarmentar, ¿eh? Mira, me has hecho tirarlo. ¡Hala! A pasar lista. ¿Te van a salir? Eso parece. Tú sigue. Sigue perdiendo el tiempo con esa música de degenerados. ¿Pero no ves que estoy cargando el curso de inglés? Para engañar a tu madre, claro. Pero eso de poco te va a servir en los exámenes. Venga, no seas plasta y sangre el café, que si no me mato no era el tabaco. Caray. Sí, sí, mejor no irritarla. Con los nervios que se le ponen cuando sale de viaje. Amaruxiña estaba de parto y un galeguiño no tenía cuarto. Hombre, qué raro. Teddy en la cocina. Vamos, date prisa, que ya van a salir. Ya voy, ya voy. Es que no he desayunado todavía. ¿Falta mucho? Ya va, ya va. Date prisa, Marucha, que a este paso me quedo sin desayunar, mujer. Ay, me están esperando. El desayuno. ¿Esto solo? Hoy es lo que toca. Oye, si me das un poquito de pan, no le digo a mi hermana que pusiste una conferencia a tu pueblo, ¿eh? 14 minutos estuviste hablando con tu madre, que te los estuve cronometrando. Usted, señorito Teddy, siempre con sus cosas. Sí, mis cosas, mis cosas. Bueno, una rebanadilla de pan. ¿Solo una? Solo una y gracias. Que como se entere su hermana... Esta dieta es asesina. Me está matando, me está matando. Esto es nuevo, con cáscara y todo. Mujer, algo tengo que comer, ¿no? ¿Y a mí usted qué me cuenta? Eso dígaselo a su hermana. Yo ya estoy harta de ir con un manojo de llaves en cada mano. Toda la comida con cerrojo. Ay, qué vergüenza. Esto más que una casa, parece una prisión. ¿Y por qué le entraba a su hermana esa manía de que adelgace usted? Porque quiere que me case. Ay, carajo. Pues no se preocupe, que los gordos también se casan, ¿o no? Mire usted, mi marido, pobrecillo que en paz descanse, siempre me decía, Maruxiña, dame gordura, que te daré hermosura. Sí, pero a las chicas que le gustan a mi hermana, no le gustan los gordos. Ay, por amor de Dios, no me va a bucear usted el pollo. Si solo era olerlo. Olerlo. Traiga aquí, son mameluco. Ay, a cualquiera que se le diga, comiendo fariña como los porcos. Fuera de mi cocina. Oye, yo no le digo a mi hermana lo de la conferencia y tú no le dices lo de la harina, ¿vale? Mire que le doy, ¿eh? ¡Felipe! ¿Qué quieres? Ay, mira que me voy, ¿eh? Ya voy. Yo no te espero más. ¡Me voy! Sí, sí, tienes razón. Mejor que salgáis cuanto antes, que luego habrá mucho tráfico. Además, con la fresca es más agradable. No, el Volvo. Pero es que el señor ha dicho... He dicho que el Volvo. Ahora, ¿ahora qué pasa? Que si quieres hacer el Playboy, lo haces cuando vayas solo. Conmigo coges el Volvo. Que si pasa algo, peor para el cretino que se nos cruce en el camino. No, en eso tienes razón, mamen, es mucho mejor el Volvo. Porque el Volvo es un tanque. Bueno, se lo carga. Ay, se ha hecho un hijo. Deja ya de salmodear con los nervios que yo tengo hoy. ¿Si lo quieres que estudie, por bien? No, si no es eso, corazón. Es que nos vamos de viaje, nunca se sabe, compréndelo. Además, este año tienes que estudiar bien, ¿eh? Me tienes que aprobar todas, sobre todo las matemáticas. No, tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Tú al coche. Usted como siempre, deseando perderme de vista. Y tú siempre tan puñetera. ¿Usted ha fumado? No. ¡Felipe, tu padre ha vuelto a fumar! No. ¡Écheme el aliento! El café del desayuno. De usted no me fío ni un pelo. ¿Y Teddy? ¿Dónde está Teddy? ¡Teddy! Ya voy. Es que estaba perdiendo las calorías del huevo, ¿sabes? Haciendo booty. Así me gusta. ¡Ay, calería! Pero si está durísimo, ya es un músculo. Toca, Chechu, toca. Gracias a la gimnasia y a mi fuerza de voluntad, claro. Eso está muy bien, anda. Dame un beso. ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Usted no me toque! ¡Hala! ¡Harina! 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 No, ¡la báscula! ¡La báscula! ¡La báscula!
Sara, ¡marchando! No, yo te juro que no soy... No me voy de aquí sin saber lo que estás. ¡La báscula! ¡Que no, mamen, por favor! Si es que todos los días cuando me afeito me pongo polvos de talco. A este paso no nos vamos nunca. ¿Y tú que no te abras? ¿Me esperas ahora? Que esto es más importante. ¡No, ya, ya! Su peso es 124 kilos, 800 gramos. ¡Un cuarto de kilo engordado, el imbécil! Imagínate, fécula pura. Polvos de talco. ¡Polvos de talco! ¡Vístete! O sea... No me he marchado todavía y tú ya empapuzándote. Pero bueno, ¿me quieres decir qué voy a hacer yo contigo? ¡Calla! Muy bien, ya hablaremos a mi vuelta. Y si te tienen que operar, que te opere. No, yo no quiero que me opere. No. Mira, si consigues que tu tío no me engorde un gramo más mientras que estamos fuera, cuando termine el curso te compro la moto. Aunque no apruebe todas. Eso ya es otra cosa. De las notas de Checho me responde usted. ¿Estamos? Vete tranquila. Menudo repaso le vamos a dar a todo. Sobre todo a las matemáticas. Oye, si quieres, yo vigilo al abuelo para que no fume. Tú adelgazar, que es lo tuyo. ¡Sí! Y procura que no entre en nuestro cuarto de baño. Dichosa manía. ¿No tiene usted el suyo? Mujer, cuando me aprieta... No, si dice que como el baño es de su hijo, él mea donde quiere. Eso dice. Pues ándese con cuidado. No sea que le mande a hacer pipí a una de esas residencias que hay... Para la tercera edad. ¿Serías capaz? Sería capaz de todo eso y de mucho más. Lo mío es glandular, como le pasaba a papá. ¡Ah! ¡A papá dile nombres! Papá tenía vergüenza, respetaba el régimen. Checho, ayúdame. Abre la boca, vas a devolver. Tú vas a devolver aquí la harina. No, si devolver no, que luego me entra más hambre. ¡Hambre! ¡Hambre! Que le entra hambre, dice. ¡Señor! ¡Hambre! Papá era gordo, más gordo que yo, y mamá no le decía nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pauli! ¿Te falta mucho? Estoy acabando. Apresúrate, que vamos para un salón. Me puse, y no me toques, no te me puse. La. Me puse. ¿No te parece que deberías bañarte un poco menos y estudiar un mucho más? Pero si estoy practicando todo el rato, abuelo. Eva, ¿qué hace ahí el tío Teddy? ¿Se puede saber qué está usted mirando, pedazo de carne con ojos? 11:10, don José, al descubrir que estoy fijándome para que no fume, me llama... Pedazo de carne con ojos. Apunta, apunta, mamarracho. Usted mucho insultar. Pero de fumar nada, ¿eh? Miedo que me tiene. ¿Miedo? ¿Miedo yo? ¿De ti? Un momento. Ahora vas a ver. Mentecato. Mira. Mira. ¿Has visto? ¿Eh? ¿A que no tiene cojones para entrar en el baño de mi hermana? ¿Eh? Que yo no tengo cojones, más que el caballo de Santiago. Ahora vas a ver tú lo que es bueno.
don José viene de la piscina con los tirantes desabrochados. Y la bragueta también. Apunta, apunta. Si es que sabes escribir, ignorante. Don José se dirige al baño de mi hermana. Babanas, inútil. Del baño de su hermana nada. Y esta casa, y la de Mallorca, y el barco, y el bisón, y las joyas de la mala bestia de su hermana. Todo, todo propiedad de mi hijo. Y la llama mala bestia. Y los bienes gananciales. Yo me cago también en los bienes gananciales. Espere, espere, que apunto. Bueno, pero ¿qué es que no tienes vergüenza? ¿Qué es lo que quieres? Verme sentado en la taza. Fuera. Hombre, fuera. Tendré que testificar. Fuera, fuera. Más le valía trabajar. Dice pronto, un hombre como un castillo y viviendo a costa de su hermana. O sea, a costa de mi hijo, que es quien paga. ¡Parásito! Es usted un parásito. Si ha hecho esta mañana. Yo cronometro, ¿eh? 11 horas, 25 minutos, 10 segundos. ¡Hola, cabrito! De momento no se oye nada. ¿Se habrá arrepentido? ¡De acuerdo! Cagar no cagaré. Pero mear, me meo en el lavabo de la bruja de su hermana. Y en el de ese castrado. Porque si mi hijo no fuera un castrado, no permitiría que ella me tratara así. Parece que va a orinar. Un engorro para los dos. Eso es lo que soy. Un trasto viejo. Y los trastos viejos, a la basura con ellos. Si tuvieran coraje, me mandarían a un asilo. Como no lo tienen, se conforman con esperar a que me muera. ¡Infame! ¿Me llama? ¡Infame! ¡Vigilándome como a un delincuente! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está ahí? ¡Abrid! A tu propio ¡abrid! Abuelo. Y con la máquina para dejar constancia. ¿Qué era una broma? ¡Anda, déjame! ¡Vete! ¡Vete! La máquina. Toma la máquina. Mira, así. Los dedos aquí. Y este es el disparador. Aprieta cuando yo te lo diga. ¡Abrid! ¡Abrí! ¡Enfoca! ¡Venga, hombre! ¿Me ves? Pues venga, aprieta. Mira lo que hago con el de mamá. Y ahora con el de papá. ¡Abrí! ¡Tchán! ¡Tchán! ¡Abrí! Cagar no cagaré, pero mear me meo en el lavabo de la bruja de su hermana. Mira lo que hago con el de mamá. Y ahora con el de papá. ¡Tachán! ¡Qué vergüenza! Toma, te voy a dar la cassette para que te tranquilices. Escupirle a tus padres. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Y mearse así? Lo sé. No debería haberlo hecho. Pero es que tu madre me saca de quicio. ¿Por qué tiene que dejar al soplón de su hermano vigilándome? No soy ningún niño, puñeza. Bueno, mi tío te vigila a ti. Tú me vigilas a mí. Yo vigilo a mi tío y los tres vigilamos a las criadas y al jardinero. Eso es distinto. ¡Abrí! ¡Abrí! Tengo que estar ahí dentro para ver lo que estáis haciendo. ¡Abrí, Chechu! Eso se llama policías paralelas y es anticonstitucional. ¿Qué tiene que ver ahora la Constitución? No, más no, mano, que luego lo notan. Luego rellenamos la botella con el coñac de la cocina y ya está. ¿Tú cómo sabes que yo...? Sí, te he visto mil veces. ¡Chin, chin! Sí, es verdad, ¿eh? Y lo bueno del caso es que tu padre ni se entera y luego dice que tiene paladar. ¡Chulo! Estoy apuntando todo. Y si no me abres, se lo diré todo a tu madre. Y el gordo a lo suyo. Será cretino. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Que no me enteramos. Vamos, mejor no excitarle demasiado. Un brazo daría ese cataplasma por saber lo del bisón. ¿Qué pasa con el bisón? Yo tengo muy buen carácter, pero de vez en cuando se me hinchan las pelotas. Con las vejaciones a que me somete tu madre, digo. Por ejemplo, estos pantalones. ¿No te gustan?
Pero tú los ves. Yo que siempre he ido de gris porque soy una persona seria, vestido de payaso. El día que los llevé al café fui la irrisión de mis amigos. Bueno, ¿y lo del bisón? ¿Eh? Ah, pues eso, que cuando tu madre me obligó a ponerme este adefesio, fui a sus armarios con mi maquinilla de afeitar y le pelé un poco el bisón. ¿De verdad? Como lo oyes, ¿a qué eso no lo sabías? Pues no, pero sé lo del botón. No te entiendo. El botón de la bragueta cuando te lo cosió Marusa. Ah, sí, que se me cayó. Es que te lo cosió con el pantalón puesto. Bueno, porque tenía prisa. Ya, pero se te puso morcillona y le dijiste que te la meneara. ¡No te consiento! ¡Ya está bien de pegar, coño! ¡Prima, que no se lo dije a mi madre! Y 40 minutos, Chechu y don José salen del salón. ¡Ah! ¡Vaya usted a olerle el culo a su hermana, coño! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! En el salón descubro que han bebido coñac. Confisco la copa como prueba. Ay, no. Las huellas. ¡Me cago en la... Venga para acá. Porque no puedes, porque no sabes, porque no tienes habilidades. Hola. Ay. Que aprovechen. Eres tú, Florito. ¿Qué? ¿Me abres o tengo que esperar al postre? Sí. ¿Y Chechu? En su habitación, estudiando. Ah, oye, por favor, pero no lo digas que estaba jugando con los perros. ¿Yo? Una tumba. No sufras, pichón. Y qué bueno eres, Florito. ¿Quieres que te lo diga? Como no borres esa cinta cuando la vea la jefa mesa de casa. Te he grabado muchas veces. ¿Te refieres a la del perfume? ¿Por qué no graba tu padre, Rico? Porque me gusta esto mucho más. ¿Qué tal, Sargo? ¿Me la enseña? Te enseño lo que tú quieras. ¿También me enseñaría nada? Lo que sea, lo que quieras. Porque tu madre mucho habla de democracia, pero a mí no me deja meterme en la piscina. Bueno, ya sabes cómo es. Yo no digo que me deje bañarme con vosotros, pero al caer la tarde, que no hay nadie, yo podría aprender a nadar. Y así cuando coja las vacaciones me metería en el mar sin miedo. Es que voy a ir a Benidorm. ¿Con tu novio? ¿Dónde te metes? Un colega suyo que nos ha dejado una alcoba en su apartamento. En la playa. ¿Entonces dormirás con él? Ya soy mayor cita, ¿no? Ay, deja esta calientamangas y vamos a pelotear un rato. Pero tío, que tengo que estudiar. ¿Y si te pega el SIDA? Oye, que mi novio no se pincha. Ni se deja romper culo como otro. ¿Pero cómo te puede gustar esta tía? Mírala. Esos bultos llenos de manteca. ¿Burta, Pues ya le gustaría a usted tenerlo. ¡Qué horror! Más atocinada que tu tío te di, que ya es decir. Bueno, vamos. Vieja. ¿De verdad quieres ese tío? ¿Pero qué es esto, pichón? Uy, te veo muy mal, ¿eh? Una chacha jamona y hortera. ¿Cómo puedes estar tan bajo? Florito, que te den por el culito. Gracias. A propósito, acabo de ver a tu tío quitándole la comida a los perros. ¿Quién? Teddy, tu tío, con un palo y con un alambre. ¡Bien! Mira, ¿dónde vas? Mira. Pero... Abuelo. Abuelo. Te quiero pedir perdón. ¿Me oyes? ¡Abre! No me da la gana. Pero no te he pedido perdón. Tú y yo hemos terminado. Escúchame, tenemos a mi tío en nuestras manos. Ya no podré decirle nada a mamá. Bueno, pues si no me crees, ven al salón. Ya estamos aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Nada. Florito me ha dicho que me buscabas. ¿No quieres ver una película? ¿Qué película? Se titula El abominable hombre de las grasas. ¿A qué te suena? Tú a mí no me insultes, ¿eh? Hombre, ya está aquí la tercera edad. ¿Qué? ¿Cómo va esa próstata?
Mejor que la tuya, desde luego. ¡Película! Licencia para cagar, para fumar y para lo que te dé la gana. Cabrones, dame la cámara. Dame. Traiga la cámara. Apunta. Os vais a acordar. Os vais a acordar todos. Por esta. Bueno, tu madre ve esa cinta y lo capa, ¿eh? Si él se porta bien, nos la enseñaremos, ¿eh, abuelo? Preferiría hablar de este asunto en privado y en otra ocasión. Captada la sutil indirecta. Anda, vámonos a dar unos pelotazos. Más te valía ponerte a estudiar en lugar de perder el tiempo con este degenerado. ¿Pero por qué le molesta tanto a este hombre que yo sea un poco maricón? ¿Una cosa tan normal? Un poco. Maricón como una catedral. La culpa la tienes tú por cabrearlo. Bueno, anda. Vamos a investigar a un sujetito. Saca ya, ¿no? ¡Ah! Pero... ¿eh? ¡Deja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdona! ¡Mío! ¡Toma ya! ¡Coño, ya podrías jugar con un poquito menos de mala milk! ¿Sí? ¡Chechu! ¿Qué pasa? La bestia de tu tío, que ha bebido lejía. ¡Adiós! Querida hermana, me suicido por culpa de tu suegro y de tu hijo que me tratan como a un perro. Pero tú estás oyendo. Delirante. Te mando un beso antes de morir y te perdono. Adiós, Teddy. Por data, a Florito que le den mucho por el saco por chivato. ¡Ay, mira qué atento! A ver, ¿pero ha bebido o no ha bebido? No sé, yo le pillé con la botella en los morros. ¿No convendría más llevarle a un hospital? No, a un hospital no. Yo me quiero morir aquí, en la cocina. ¡Ay, pobre! ¡Mucho cuento! Estoy abrazado por dentro. Todo pura llaga. Ay, por favor, que venga un cura. ¡Abre, gilipollas! ¡Ábrete! Con la cuchara. Con la cuchara. No. Haciendo palanca. Sí, ¿eh? Sí, dame usted. No. A ver. Ay, chilla mermamente como un gorrino. Nada, no ha bebido ni una gota. ¡Pasante! ¡Fuera de aquí, cabrón! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Bueno, pues no. No me gusta. Y si estuviera en mi mano, no permitiría que entrara en esta casa ese mariquita. Ya, pero como a mamá Florito le cae bien. Claro, porque tiene título. Como a tu madre los títulos la vuelven loca. Hombre, como es monárquica. ¿Monárquica? No me hagas reír. Una trepadora, eso es lo que es. Le pones delante un marqués y por degenerado que sea, a ella se le moja la braga. Perdona, no quise decir eso. Hombre, gazpacho, ponme solo un poquito de pimiento. Poquito. ¿Tú sabes que el gazpacho lo inventaron los soldados de la antigua Roma? Abuelo, lo dices todos los veranos, ¿eh? Jolín, qué plasta. Pero cuando una cosa es instructiva, nunca está de más. Porque los soldados romanos... Lo sé. Tenían que vivir de aceite y vinagre y de todo lo que se encontraban por el campo. Menos cebolla, de todo en cantidad. Haces mal, ¿eh? Hacer mal, porque la cebolla es sanísima. Tiene mucha vitamina C. Y además es un magnífico diurético. Estupendo. Tómala tú. Uy, yo bien quisiera, pero no puedo. No. Me repito una barbaridad. Pero una barbaridad. ¿Cómo? No, nada. Que le repite, Ervina, que usted en cuanto no está la señora... Esta chica es una descarada. Un día le voy a parar los pies. Bueno, a lo que íbamos. Tú ándate con cuidado. ¿Con la cebolla? No, con Florito. A mí no me gustan los hombres, abuelo. Pero faltaría más. En mi familia puede que haya habido de todo. No digo que no, pero gente de esa calaña ni hablar. O sea, que a ti te parece bien que me guste las mujeres. Bueno, es lo normal, ¿no? Muy bien. Pues a mí me gusta Paule.
Pero Pauli no es de tu clase. Ya. A mi madre, como es una trepa, se le moja la braga delante de un marqués. Y a ti, que eres republicano, ¿una criada te parece poco para mí? Yo vengo de abajo, de la clase obrera, y lo tengo a honra. Lo sé, y te hiciste el maestro a fuerza de sacrificios. Pero cálmate, he dicho que me gusta, no que me quiero casar. Ah, bueno, ya, comprendo. Pauli es muy mona. ¿Mona? Pauli está buenísima. Pues no quiero acostarme con ella. ¡Un momento! Mientras yo esté aquí... Ah, estás comiendo. No tenías las fauces abrasadas. Conste que me quería felicitar de verdad. Bueno, naturalmente, esa chica, que el cuerpo se le sale por el escote a la jodida. Tremenda, está tremenda. Yo comprendo que te excite, ¿eh? Bueno, o sea, que te provoque algunas erecciones. Tú me comprendes, ¿no? No estamos en la Edad Media. Por la mañana no veas. Para mear dentro de la taza tengo que salir al pasillo y mear en parábola. Como en artillería, porque la infantería tira a cero, ¿eh? O sea, de frente. Pero la artillería tira por elevación. Bueno, pero de eso a que quieras tener con ella relaciones carnales, hay un abismo. ¿Y tú con Marusa qué? Un momento. Yo soy yo, ¿no? Sí. Además, estoy viudo. Sí. Pero tú eres un mocoso, solo tienes 13 años. Voy a cumplir 14 y ya hace dos que ya culo. ¿Pero se ha comido el filete del señorito Ted? No, mujer, no. ¿Cómo? Anda, deja eso en la mesa. Nosotros nos serviremos. Entonces recoletas. Sí. Toma, Poli. Cuando acaben, te da la campaniza. Pero bueno. ¿Me quieres decir qué es lo que pretendes? ¿Es que voy a seguir virgen toda la vida? Oh, ¡qué tiempos! ¡Qué cosas! ¡Qué desastre! Pues que ya no hay respeto, no hay nada. Esta tarde la voy a enseñar a nadar. ¿A quién? A Pauli, en la piscina. ¿Pero qué dices? ¿No sabes que tu madre lo tiene terminantemente prohibido? ¿Y qué? Yo no quiero saber nada, ¿eh? Yo declino toda responsabilidad. Venga, hombre, siéntate y come, tú tranquilo. Al asilo. Me mandan al asilo. No sé. Bueno, ahora mismo salgo. Hasta ahora. Oye, que voy a salir un momentito, ¿eh? Ven, ve tranquila. Ay.
puedo. Pasa, ladrón, pasa, que estaba a tu espera. Tranquilo, que no hay nadie, estamos solitos. Ya lo sé. ¿Qué hay para hoy? Pollo en pepitoria. Y está... Oh, para chuparse los dedos. ¡Mira qué caballito! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cachonaño! ¡No! ¡No! ¡Has cubierto con la gana! ¡Hemos dicho que no me gusta nada, caballito, eh! ¡Venga, coño, que parece mi madre, joder! ¡Venga, levanta! ¡Ay! Haberte matado. A ver, déjame ver. Nada, que no ha sido nada, coño. Que no ha sido nada. Gilipolla. Que era un gilipolla. Joder, ya verás cuando le cambie las gomas. Ven aquí, pastora. Ven aquí. ¿Qué? ¿Están ahí? Si no, ¿cómo iba ya a salir? Pero si no hay nadie, coño. Los señoritos han ido. A propósito, ¿por qué no nos vamos dentro y nos pegamos un colchonazo? Va, fresco. Se ha ido el matrimonio, pero se han quedado los otros hijos puta. Podría salir porque están haciendo la siesta. Suelta. ¿Qué pasa? Se viene para aquí. ¿Y este tío quién es? Aurelio, el masajista de Don Tequil. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer domingo? Pues a encamarnos, ¿no? Solo piensa en eso, leche. Oye, yo un domingo quiero ir a la piscina, ¿eh? Hola, belleza de la casa. Buenas tardes. Hola, Aurelio. ¿Don Teddy? En el postre con la siesta. Gracias, furor de verano. ¿Y a ti el chino por qué coño te dice eso? Los chinos son así. Aparte te va a poner. Bueno, vamos a ver. A ver si pillo yo la idea. Si este japonés es chino, ¿cómo coño se llama Aurelio? Yo qué sé. Lo habrán bautizado. Para eso están los misioneros, ¿no? Mira, ¿no será que tú y el chino estáis...? Estás loco, ¿eh? Oye, de verdad, que yo quiero aprender a nadar y ponerme muy morena. Mira, mira, negra te voy a poner yo a hostias como me engañes. Arriba, arriba, ha llegado Aurelio. Don Teddy. Mente sana en cuerpo sano. Don Teddy, ¿se encuentra bien? Don Teddy, soy Aurelio. Don Teddy. Las cuatro. La hora de masaje. No, hombre, no. Y no, que no está mi hermana. Precisamente, órdenes son órdenes. Su hermana me llamó ayer, máximo disciplina, me dijo. La madre que la parió. No, ahora no, come. Oye, hacemos una cosa. Me llama a las siete. Oye, y si se va a Madrid, nos vemos más tranquilo, ¿eh? No, espera un poquito. Ah. No, que Aurelio va a despertar al gordo y el gordo es un chivato. Enséñame a ver lo que me hace mi colorito. Con el colorito no, que me pongo así. Venga, enséñame a ver lo que hace el colorito. Enséñamelo. Venga, por favor, enséñamelo. Venga, por favor. Enséñame a ver lo que hace el colorito. Enséñamelo. Si mi padre viera lo que están haciendo conmigo. ¿Su padre chicarrón de norte? No, mi padre era gordo. Gordo como yo. Pero mi madre le dejaba comer. ¿Y cómo comía el tío? Me acuerdo cuando íbamos a Bilbao a ver al Atlético. Infancia, jardín de la vida. Ay, y que lo digas. Lo primero que hacíamos nada más bajar del tren era ir al restaurante. ¿Para comer? No, el tren llegaba por la mañana. Íbamos a encargar la comida. Siempre siete platos. Mi padre decía que el siete le traía buena suerte. Entre meses, marisco, pescado, pollo, cordero, carne roja y luego los postres. Queso, pasteles, tartas... Padre Benzaque. Ay, si hasta venía gente a verlo comer y todo. Y luego le aplaudían. ¿Y nada acidórico? Uy, a litros. Vamos, cuando se puso malito y le hicieron los análisis, se rompían los tubos en el laboratorio. Usted en Japón, luchador es mo.
Hombres luchadores sumo, hombres grandes, fuertes, gordos. Sí, ya, ya, no. La ama, ¿no? La ama. ¿Y qué dices tú de mi pobre niña? Tanto compadecerte de la otra. ¿Por qué no le tienes un poquito de lástima a mi pobre Jolly? Yo puedo entrar. ¿Qué anda buscando, don José? Déjeme tranquila, que estoy viendo el culebrón. ¿Y Pauli? ¿Está en la alcoba? No, salió un instantiño. Está aquí, a casa de un lado. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué quiero hablar contigo a solas? Ay, qué tripas se le ha roto. Estoy muy preocupado, Maruja. ¿Pero qué es esto? Tranquila, Maruja, si yo ya no tengo malicia. No, la tendré yo. Bueno, pues verás, tienes que ayudarme con mi nieto. ¿Puedo fiarme de ti? Lo que hace falta es saber si puedo fiarme yo de usted. A ver, ¿qué pasa con el señorito Checho, Pues nada, que ese mucoso sea, vamos, o sea, que está enamoriscado de Pauli. ¿Qué logo? Pues vaya novedad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo sabías? Pero ¿cómo no lo voy a saber? Si una noche le pillamos aquí, facéndose una manola debaixo da miña cama mientras Pauli se desnudaba. ¡Qué barbaridad! Bueno, claro, este es el resultado de tanta educación sexual y tanta pornografía. ¡Ay, no se me apilas, don José! Un rapaz está en la edad, ¿no? Yo ya sé que la naturaleza tiene sus exigencias, pero la castidad... ¿A mí? ¿A mí me va a hablar usted de castidad, Un momento, Maruja. Yo contigo como un padre. Ya. Y el morado que teño en el trasero me lo ha hecho mi padre. Bueno, mujer, eso es un pellizco cariñoso. Además, yo estoy viudo. Su nieto está solteiro. Mira este. Sí, pero mi nieto quiere enseñarle a nadar a Pauli en la piscina. No me diga. Imagínate la que me armaría mi nuera si permito que pase una cosa así. Jolines con el señorito Chechu. Pero mi Pauli no me comentó nada. Yo te lo comentaré ya. Pero al señorito Chechu no le da miedo que se entere su madre. No, ha cogido a su tío comiéndose la comida de los perros. No. Hombre, he visto yo el vídeo, porque le he hecho un vídeo el puñetero de él y con el vídeo le tapo la boca. Un rapaz de fudido, ¿eh? De mucho cuidado, sí. Oye, a propósito, tú le has contado aquello, lo del botón. ¿Qué botón? El botón de la bragueta, cuando... Ah, ¿está loco? ¿Cómo le voy a decir que su abuelo es un viejo verde? Pues lo sabe. Ay, meu Deus, qué vergüenza. Claro, si se pasa vida espiando. Ah, menudo lagarto está feito. Bueno, a lo que vamos. Yo lo que te pido es que le aconsejes que no le haga caso. ¿Y por qué no se lo dice usted? Porque, o mejor que se lo digas tú. Vosotras tenéis confianza. Hazle ver que no le conviene. ¿No le conviene qué? ¡Meterse en la piscina, coño! ¿A dónde vas? Al baño, un momentiño. Se mete en la piscina y vamos, visto y no visto. Mi nuera la pone en la calle en cuanto vuelva. Y con razón. Ya, usted mucho quejarse de que la señora no lo deja entrar en su baño. Pero en cambio le parece bien que nos prohíba a nosotros rebollarnos un poquillo. Yo soy de la familia. Bueno, no he querido decir eso. En fin, son cosas distintas. Pero no lo comprendes. A Pauli la echa, pero a renglón seguido a mí me manda al asilo, si es lo que está esperando. Maruja, ¿me oyes? Sí, sí, le oigo. ¿Entonces estamos de acuerdo? No. ¿Cómo que no? ¡Abre! ¡Uy! Se me quedó pequeño, ¿verdad? ¡Pero estás loca! ¡Ah, yo sí se baña, Pauli! Uy, déjame ver, déjame ver. ¡Mire, carallo! ¡Qué hermosura! Déjame ver un poquito. Déjame ver un poquito. El pezón, tío. ¡Qué indecente! ¡Ahora que él me lo chuchas! ¡Por callarlo! ¡Por que no! ¿Tú sabes lo que más me gusta? La pasta italiana. Me acuerdo que cuando me llevó mi hermana a ver al Papa, me puse morado. ¿De espagueti? Hombre, los espaguetis sí, también. Pero lo que más me gusta son los tortellini rellenos de requesón con esa cremita de mantequilla. I am Harriet. Do you want to be? Yes, yes. O'clock, o'clock. Oh, yes. Leaving, Pauli? ¿Qué? Hoy hace calor, ¿eh? Un poquillo. Un poquillo, ¿verdad? ¿Quieres que te enseñe? ¿A qué? A nadar. ¿Cómo? ¿No me has dicho esta mañana que te vas a ir a Benidorm? Sí. Pues nada, si quieres yo te enseño. La piscina, digo.
cocina? ¿Cómo no está mi madre? ¿Está abuelo tu tío o qué? Tengo permiso. ¿De verdad? Sí, que se lo he dicho. ¿Y no les importa? No te digo que no. Entonces entro y me pongo el traje de baño. No, espera. Mejor que se vaya Jacinto. Sí, que se larga. ¿Y el chino? ¿Aurelio? Nada, se va antes. Hola, Jacinto. Hola. ¿Qué haces? Trasplantar. ¿Es difícil? Regular. Hoy te podías ir antes. ¿Por qué? Como no está mi madre. ¿Y qué? Podías irte con tus amigos. No tengo. Pues con tu mujer. ¿A qué? ¿No te gusta el cine? Joder, Jacinto, qué muermo eres. Ahora, Dantelli, perfecto. Masaje muy tonificante. No, si yo no digo que el masaje sea malo. Lo que digo es que no adelgaza. Quema grasa y hace músculo. Y si tú lo dices, ala, sayonara, ¿eh? Cedra. Teddy, escucha un momento. Se me ha olvidado el blog. Aléjate ahora del blog. Tengo algo que te va a interesar. ¿A mí? Y a ti. Ven. Ven, ven. Ven. Cierra, cierra, no se vaya a enterar. ¿Quién? Chechu. Mira, le pedí a Maruchan que me hiciera un buen bocata para la merienda, ¿eh? Qué jodido, Teddy. Pero siéntate, hombre, siéntate. Toma. ¿Para mí? Sí. Pero... Nada, tú come y yo mientras te explico. ¿A ti te parece justo que tú y yo estemos siempre como el perro y el gato? Tú comes, yo fumo y aquí no ha pasado nada. ¿Amigos? Bueno, pues mira, resulta que Chechu sea... Bueno, o sea, que le gusta, en fin, que se ha encoñado con Pauli. Una chiquillada, tú comprendes, pero una chiquillada que nos puede salir muy cara a ti y a mí. Porque ese chiquilicuatro, en su afán de meterle mano a la chica, quiere dejarle bañarse en la piscina. ¿En la piscina de mi hermana? No empecemos, Teddy. En la piscina de tu hermana y de mi hijo. ¡Un blog! ¡Ay, pero qué burro eres! ¿Tú sabes lo que hace Chechu con tu blog? Se limpia el culo. Porque lo que tú apuntes en tu blog es una prueba testifical. Y no tiene ningún valor frente a una prueba documental como es un video. Te ve tu hermana robándoles la comida a los perros y te manda a la clínica esa donde les quitan el estómago a los gordos. Acuérdate de lo que te digo. Bueno, no. No le decimos a mi hermana que Pauli se ha bañado en la piscina y ya está. No, no, no. Esas cosas se saben antes o después. Ya está esperándola. Aquí no hay más que una solución. ¿Cuál? Escucha. Estudies, pierde el tiempo, haz el haragán. Muy bonito y muy cómodo. Pero ¿y el día de mañana? ¿Eh? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Nada. ¿Cómo nada? Pues ¿de qué vas a vivir sin una carrera, desgraciado? Del dinero que me dejé papá, ¿no? Pero eso es indigno. Y ganar el dinero como mi padre, ¿no? Tu padre ha ganado el dinero honradamente. Mi padre lo ha robado, abuelo. Los negocios son los negocios.
precisamente. Pero, bueno, vamos a ver. Yo es que no te entiendo. Tú explícate. ¿Qué eres? ¿Un anarquista? Yo de política nada, ¿eh? Tener que oír esto. Y de un nieto. Pero la culpa es de tu padre. Yo ya te habría mandado interno a los jesuitas. Pero no dices que eres ateo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo hablo de disciplina. Anda, ven, ve que te voy a pesar. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. No habrás merendado nada, ¿verdad? No, te juro que no. Aquí está. ¿Y ahora cómo lo abrimos? Te he traído un martillo, alicates y gasolina. Muy bien, sujétalo con los alicates. Aquí tienes tu cinta. Con mi vida. ¿Y el mío? Me la habéis robado. Era más nuestra que tuya. Eso. Ahí la tienes. Y aquí, fuera de los miembros de la familia, no se baña nadie. ¿Comprendido? Eso. Mira, Pauli, aquí o nos calentamos todos o le pecamos una patada al braseiro. Tú dile a Chechu que yo también quiero bañarme. Yo se lo digo. El asiento ya se ha ido. ¿Eh? Este no marcha, no. Ni que oficiera a propósito. Ahora, para rematarlo, se puso a regar. Eso debe ser conmigo. Ponte tú. ¿Qué le digo? Que no venga. ¿Y no es mejor que te pones tú? Menudo es, me notaría algo. ¡Venga! Hola, ¿está Pauli? Soy el Cosme. No, soy Maruxa. Oye, que me dijo Pauli que no vengas. Ya estamos. Anda, venga, coño, dile que se ponga, hostia. No está. Está. Está en un jardín. ¿En el jardín? Bueno, venga, espero, venga, avísala. Dice que espera. Espera, que ya llegó. Sí. Dime. Oye, bueno, ¿tú por qué coño no puedes salir? Porque no puedo salir. Oye, guapa, mira, yo... No estás pesado, come. Si te digo que no puedo, es que no puedo. Mira, para mí que tú estás ahí con el chino ese, ¿verdad? ¿El chino? Tú estás loco. Mira, loco yo y unos cojones estoy loco yo, ¿sabes? Espera un momentín. Espere. Unos cojones yo estoy loco. Mira, si te pones así, te cuelgo. Como me cuelgues, mira, el que te va a colgar voy a ser yo, pero del cuello, hombre. Bueno, si insistes, te lo digo. No puedes venir porque me ha venido la costa. Que me ha bajado la regla. Que me duele mucho la cabeza y me voy a la cama. Mira, guapa, si a ti te ha venido la regla, a mí me ha venido el compás. ¿Te enteras? Anda, dile al chino ese que se ponga. Anda y que te sursan. ¡Pauli! ¡Pauli! Hostia, que me ha colgado, hija de... ¡Pauli! Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿las horas qué son? ¿Qué va a pasar? Que son menos 10. ¿Qué menos 10? Me decía, bigotudo. ¿Será mamón? ¿Pero qué pasa? Pues nada. ¿No se la metió en la cabeza que yo tengo algo que ver con Aurelio? Quédate tú. Mate. ¿Cómo mate? En 19 jugadas. ¿Pero cómo sabes tú que es mate en 19 jugadas? Pues porque lo he estudiado científicamente. No, de científicamente nada. Sí, muy bien. Muy bien. Hasta mañana. Pena me da este Jacinto. Cada día más amargado. Qué mal lo debe pasar en la vida. Bueno, primero vamos a hacer los 19 movimientos científicamente. Y luego veremos quién da mate. Yo es que quería irme a ver la tele. No, ni tele ni nada. Siéntate. Jaque. ¿Ves? Ese es uno de tus mayores defectos, la inconstancia. Vamos a ver, ¿por qué no acabas tu carrera? ¿Cuál? ¿Cuántas has empezado? 5. Matemáticas, biología, química... El...
Ya estoy aquí. Hola. Hola. Oye, una cosa. Que dice Marusa que si se puede bañar yo también. Que mira. Joder, cómo estás de buena. Bueno, déjate de tontería. La digo a Maru que venga. Sí. Menos mal. Aunque debías haberle avisado antes. ¿De qué? De que no hay baño, puñeta. ¿Y Pauli? Chechu la ha mandado a vestirse. ¿Pero entonces ya no apunto? No, ya no hay nada que apuntar. Anda, vamos a acabar la partida. ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, ay, mi monequiño! ¡Mua, mua, por guapo! Y ahora te voy a dar otros dos a ti, que eres más cachondo que a música dos caballitos. ¡Bebida! ¡Turísticas! ¡Anda, no seas sosa! ¡Ven acá! ¡Qué tío ha jugado! ¡Chechu! ¿Qué pasa? La cinta, el vídeo que hemos quemado no era el del cuarto de baño. ¿Tú qué crees? Bueno, vamos a ver. ¡9:35! ¡Déjame! Pauli y Marucha se meten en la piscina. ¡Has comprendido, imbécil! Responsabilidad. Me voy a un hotel. ¡A un hotel! ¿Está Pauli? Sí, ¿qué quiere? Bueno, quisiera hablar con ella. Es que soy su novio. Ah, ¿es usted su novio? Guapísimo, por cierto. Déjeme en paz, puñeta. Lo siento, pero Pauli no puede salir. Bueno, ¿pero por qué? Porque no es su día libre. Sí, pero le tengo que dar un recado de su madre. Un momento. Florito. ¿Sí? Dígale a Pauli que le están esperando aquí. Está en la piscina. Vale, voy. Cierro la puerta. ¡Claro! A ver, vale, por detrás. ¡Que no, hombre, que no! Que aunque no se lo diga yo, se lo va a decir tu abuelo. ¡Joder, no ves que de mi abuelo tengo otro vídeo! ¡Que no! Además, yo no me quiero bañar con las criadas, ¿te enteras? ¿Pero qué revolución es esta? El servicio en la piscina. Anda, salte. Parte para afuera, que este ni le ha pedido permiso a su abuelo ni al Cristo que lo funde. No sé, que Don Rapace se acuesta cagado, se levanta. No, Pauli, no soy de mi abuelo que se va a un hotel. Ah, se me olvidaba, Pauli, que ahí fuera está tu novio. Dios mío, ¿mi novio qué hago? Dile que se vaya, ¿no? Me lo salgo. Mejor póñete una bata, que como te veas así vas a ver. Bien, que va todo. O sea que tú, apenas tu madre vuelve la espalda, ala, arrimarle el material a la tetona. No la llames tetona. Uy, 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 eso no es sexo, eso es amor. Mira, Florito, déjame en paz, ¿eh? Inconsciente. ¿Y cuando vuelva tu madre qué? Nada. ¿Y tu abuelo y tu tío? Si hablan ellos, hablo yo. Claro, por eso don José ha hecho como el avestruz. Oye, ¿es verdad que se ha ido a un hotel? ¿Qué va? Estará ahí en el kiosco de la placita. Además de golfo, chantajista. Y yo como una madre trayéndote juguetitos. El vídeo de Wimbledon que te prometí. Toma. Ah, gracias. Ay, mira, 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 mira. Por ahí va tu Dulcinea. ¿Sabe qué le se quiere? Sí, cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que me tiene hasta el coño. Celoso, que eres un celoso. ¿Celoso yo? Lo que pasa, Camita, es que tienes la regla y claro. ¿Claro qué? Coño, que lo mismo me dijiste la semana pasada, hostia. Pues me ha vuelto a bajar. Y me duelen los ovarios una barbaridad. Y si no me puede venir la cosa dos veces al mes, lo dejamos y punto. Venga, venga, joder, no te cabres, hostia. Venga, lo que pasa es que cada vez que paso 10 minutos sin verte mientras muermo, tía. Pues que no te entre tanto. Oye, tía, estás mojada, coño. Déjame. Estaba en la ducha. ¿La ducha? ¿Y esto qué es? ¡Dos tetas!
ciego o qué? ¿Qué pasa? ¿Que ahora te duchas en bikini? Yo me ducho como me da la gana. Mira, ven aquí, hombre. Si el viejo me ha dicho que estabas en la piscina. Sí, pero no me bañaba. Me estaba enseñando a nadar, señorito Chechu. Y estás liada con él. ¡Pero si tiene 14 años! Mira, guapa, ya a los 14 años, ¿me entiendes? Ya a los 14 años dejé preñada a la cocinera del reformatorio. ¿Me enteras, zorra? ¡Le va a dar a tu madre, cabrón! Ven aquí, hombre, ven aquí. Súbete en la moto. ¡Ven aquí, sube! ¡Déjale! ¡Que suba! ¡Que me suba, suba, te digo! Y ahora, te largas o llamo a los de seguridad. Así que eres tú el señoritingo de mierda, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Dale, Chechu. Que te voy a partir la cara de mierda que tienes. ¿Qué ha pasado? Dime algo. ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Se partió la cabeza! Vamos a levantarle. ¡Qué osas motos! ¡No, que me ¡con cuidado! ¡Dejadme a mí, que yo entiendo! Perdóname, Conner. ¡Cuidado! ¡Yo solo te quiero a ti! Despacio. ¡Solo a ti! ¡Mira, querida! ¡Que para mí no hay otro hombre que tú! Deprisa. Muy bien, pobrecito. A la tumbona. No. Mejor a la mesa, estará más alto. Ay, pobrecito. Con cuidado, que puede tener algo roto. Es que no me hace caso. Ayúdame a quitarle la chaqueta. El caballito, vamos a hacer que parió el caballito. No, pero tengo dicho, come, que no hagas caballito. Te va de nuca. Alcohol, yodo, mercromina, algo. Ay, tú tengo aquí en el vestuario. Ay, la pierna. Fuera el pantalón. Ayuda un poco para arriba, eso es. Levanta. ¡Qué barbaridad! ¿Estás ahí, fractura? La moto. Dios no lo quiera. Que levanten la moto. La moto. Aquí no, esta parece que está bien. Pero tú entiendes de esto. He sido Boy Scout, ¿no? ¿Y qué? Me dieron una medalla por prácticas de salvamento. Oye, ¿qué es la rodilla? A ver, dobla. Eso es. ¿Duele? El alcohol. Se queja de esa rodilla. Un buen golpe, pero no creo que haya fractura. Ay, Dios mío. Ay, se le manilla en la costilla. Déjame ver, dime, ¿dónde te duele? Ay. ¿Y usted qué dice? Incorpóralo un poco. A ver, incorpóralo. Eso, así. Cuidado. Así, a ver, respira hondo, ¿eh? A ver. Así, despacio. ¿Qué tal? ¿Duele? No parece que sea nada. Anda, idle desinfectando las heridas. Y a celebrar que ha vuelto a nacer. ¿Y por qué no lo celebramos con una buena cena? Pues es una idea. Vos a hacer unos macarrones, do carallo. ¡Bien, Marusi! ¿Chechu? ¿Dónde está Chechu? Si yo divido en el desierto con los tuaregs, no le digo más. Oiga, y un respeto a la inmensidad del desierto, porque es que acojona. Sobre todo siendo asturiano, hecho al verde como yo. Nada. Pero me ha llamado por teléfono. Es que me he venido sin dinero. Siempre igual, ¿eh? Dos coñas a 300, 600 y 400 mil. Toma. Así me debes 1000. ¿Y con qué te lo voy a pagar? Si tu madre no me da ni para hacer limosna. Pues roba, joder, roba. Venga, vamos. Oiga, se va sin que le cuente lo del camello. No, ya. Tú eres un buen nieto. Y te quiero mucho. Pero a veces... No empieces. Es que me duele verte tan irresponsable. ¡Y dale! A tu edad, tu padre solo pensaba en sus estudios. Sobresalientes, matrículas de honor. Mi padre ahora solo piensa en follar. Chechu, por favor. ¿Que tiene una amiga, joder? No, no puede ser. Los he visto yo, abuelo. ¿Dónde? O sea, que los he seguido. Todas las tardes se van a una casa del viso. ¿Y tu madre lo sabe? Hombre, claro, pero como ella también tiene otro lío... ¡No! ¡Que sí, joder! No es posible, no. Tu madre será lo que sea. Una arpía, estamos de acuerdo. Pero de eso a... El tío tiene una galería de arte. ¿Quieres más detalles? ¿Y la de tu padre quién es? Una niña pija. O sea, joven. Hombre, claro, pero se quiere casar con ella.
¿tú cómo te has enterado? Se lo estaba diciendo a su abogado por teléfono. Porque, claro, antes tiene que divorciarse. ¿Y tu madre sabe eso también? No, todavía no se lo ha dicho. Me cago en... ¿Qué pasa? Me parece que hemos pinchado, ¿eh? Pinchazo. Ya no hay vergüenza. Grima va a vivir en este mundo. Grima. ¿Pero qué tiempos son estos? De que ya no se respeta ni la familia. Ya. Tú contra el divorcio. Y luego dices que no eres un montra. No, yo contra el divorcio no tengo nada. No, al contrario. Pero es que ahora la gente ya, en cuanto hace un poco de dinero, y al caso de tu padre, sin ir más lejos, se cambia de mujer con la misma naturalidad con que se cambia de casa, de coche o de camisa. Y eso va contra natura. Eso es un escándalo. ¿Y con Franco no pasaba? No, ni con Franco, ni con la República, ni con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, antes, sí. Si un marido con posibles se aburría de la cosa doméstica, se echaba una querida, le ponía un piso y aquí paz y después gloria. ¿Y eso era mejor? Hombre, por lo menos no se destruía un matrimonio, ni se hacía sufrir a los hijos. ¿Y quién sufre? ¿Pero me quieres decir que a ti te tiene sin cuidado que tus padres se divorcien? Hombre, eso tampoco, porque si papá tiene más hijos con la otra, pues yo heredaré menos cuando él se muera. Pero bueno, ¿tú de dónde sacas esas ideas? Pues, joder, de las revistas, de los periódicos, de Lola. Bella, como bella las ondas de mar, quien refresca. Sí, ya lo sabía yo, ya. Verás como al final me quedo sin macarrones. Te di no fastidie. Te me han puesto 4 paquetes de medio kilo. Ya, pero si viene Checho y Don José a cenar, seremos 7. Y 4 paquetes son 2 kilos. O sea, 2.000 gramos, que dividido entre 7 son... ¿Cuánto? No llega a 300 gramos por persona. Más el que se la crema, ¿qué? Eso no cuenta, es como el pan. Es el pan. Vaya, dígale a Don Florito y a Cosme que venga, que cenamos 5 minutos. Están en la piscina, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Besa, como besan las olas del mar. Bésame, ama, como ama el volcán, ámame. Joder, cómo viví los ricos. De puta madre, sí. Joder, que yo ya llevo lo mío, tío. Un día es un día. Ya, pero luego soy yo el que me la doy con la moto. Buen tonto si te vas. Ya, pero es que luego Pauli se mojea. Pues te vienes a casa y listo. ¡Muy bien! ¿Pichón? Yo de eso nada, tío. ¿De qué? De poner el culo, joder. En todo caso sería al contrario. Teresa ya no se lleva. ¿Entonces qué coño se lleva? Pues una buena amistad. ¿Cuánto dices que cuesta una moto de competición? Buah, una pila de duros. Y además, si quieres competir, necesitarás un sponsor. Joder, y ya te he dicho que un esposo no, coño, que a mí no me gusta que me den por el bulk, que no me va, coño. Un esposo, un sponsor, melón. El tío que pone la pasta. Anda, coño, pasta hace falta por un tubo. ¿Y para qué estoy yo? Pichón. Joder, que no me llames pichón, hostia. Y además, ¿tú tienes tanta pasta? Yo no, mamá. Pero me da todos los caprichos. No me jodas, hombre. Oye, te lo prometo. Mira, al último amigo que tuve que era paracaidista, mamá le compró una avioneta para que se entrenara él solo. ¿Pero qué me dices? Lo que oyes. Bueno, en menos de 3 meses lo ascendieron a cabo primero. Joder. No me jodas. Pero no hablemos de cosas tristes. ¡Al agua, Paco! Bueno, ¿y dónde coño está el paracaidista? Reñí con él. Solo le interesaba la cosa física. ¿Y a ti no? ¡Ay, qué asco! Yo soy muy espiritual. O sea, que a ti te van las miradas, las cosas románticas. Hombre, tampoco hay que exagerar. Una caricia, un beso, una chuchón entre amigos. Pero, tronco, que esa es mi polla. ¿Cómo tienes? Ya son más de las 10:30, voy a soltar a los perros. ¡Hala, fin! Fuera, pon, hala. Te lo juro, lo he visto con mis propios ojos. ¡Pero cómo sea verdad! ¡Lo mato! ¡Muchacha, deja eso! ¡Pauli, te pierdes! ¡Pauli!
Lleva un cuchillo. ¿Pero qué ha pasado? Ah, es que acabo de ver a Florito y al novio de Paulín en la piscina, haciendo marranadas. ¡Sodoma y Gomorra en esta casa! Pero si el bañador es una cosa obsoleta, no seas antiguo, hombre. Bueno, yo me lo quito, pero tú no toques, ¿eh? Yo miro, te lo prometo. Mira, ya, te lo juro que... ya. Oye, pichón, haz la plancha por lo menos, que así no veo nada. Ok, ok, pero tú no vengas, ¿eh? ¿Vale? ¡No te cago! ¡No te cago! ¡No, no, espera! ¡Espera! ¡Espera, maricón! ¡Prisa, que está armada! Pero, ¿qué le pasa? ¿Se ha desmayado? ¡No, que le dio un repente! ¡Que no se me la da ni nada! Si no notan que tenemos miedo, no atacarán. ¿Qué coño tiene miedo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No se la llevamos a parar! ¡A la cocina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios, algo! ¡Sí, chacho! ¡Uy, qué horror! ¡Hala con ellos, Phil! ¡Anda, anda, Paul! ¡Anda con ellos! ¡Che, chupichón! ¡Por lo que más quieras, anda estas fieras! ¡Ni hablar! ¡Que pasen ahí anoche! ¡Así aprenderá ese degenerado a respetar las casas decentes! ¡Pero, Checho, es que nos vas a dejar aquí! ¡Chechu! ¡Toma! ¡Uy! ¿Pero? ¡Que no los atan, coño! Cosa más rara. ¿El qué? ¿Tú me has oído decir que los perros no atacan si estás desnudo? Encima, cachondeo. Mira, tío, yo me bajo de aquí, te lo digo. ¡Hostia, me cago! ¡Puta! Tío, ¿qué hacemos? ¿Tú has visto a Tarzán y su compañera? Sí, ¿y qué? Pues eso. Anda, dame el plátano. Vete a tomar por el culo. Sí, bien sequiña, para que no encolles frío. Va. Y saciárselo, son mariconazos. Andy, que le den morcilla. Tú a descansar. No, que llore, querido. Señorito Checho, qué desengaño más grande. No te preocupes, venga. Tú duerme tranquilo. ¿No os dais cuenta de que en este mundo estamos en la ignominia más absoluta? Ande, ande, decíse de historias, usted váyase pa' cama, váyase pa' cama. Sí, será lo mejor porque estoy fatal, ¿eh? En cambio este, 2 kilos de macarrones. ¿No le apetece una tortillita a la francesa, don José? No, prefiero una manzanilla porque entre unas cosas y otras... me he desentonado. Oye, ¿tú crees que será prudente dejar a esos dos ahí solos? ¿Y qué cree que van a hacer? Mujer, quien quita la ocasión, quita el pecado. ¡Qué pecado ni qué porra! Si son los únicos normales de esta casa. Ande, vaya a su habitación, que yo voy a cambiarme. ¡Te va a pillar una digestión! Voy a llevarle esto a don José. Oiga, ¿no le va a sentar mal? No, si es que estoy sediento. Bueno, usted sabrá lo que hace. Hola. ¡Ay, qué maravilla! ¡Mamita! Don José, ya estoy aquí. Sí, pasa, Marucha. La manzanilla, caliente, que le va a sentar muy bien. Muchas gracias, Marucha. ¿Keina? No, está bien. Con un día tan movidinho debe de estar fatigado. ¿Sabes? Estaba pensando... ¿En qué? En Chechu. Bueno, y en Pauli. Mira que es usted chinche, ¿eh? No, si es al contrario. Bien mirado, mejor que disfruten ahora que son jóvenes, puñeta. Es verdad, ¿eh? Porque luego no hace uno más que degenerar. Mira yo aquí, esperando morirme. Pero si está usted chumpimpollo. No, Marucha, no. Aunque tú no te lo creas, desde que murió mi pobre mujer ya no tengo ganas de vivir. Más me hubiera valido haberme muerto con ella. ¿Va a ponerse a llorar ahora?
No, 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 no te vayas, Marucha, que estoy muy solo. Hablamos. No, José, estoy rendidiña. Tengo que dormir. Pues túmbate aquí, a mi lado. Solo un ratito. Mira que son caprichos, ¿eh? No, mejor... mejor dentro. Tengo frío. Ay, no me toque la garganta, don José. Usted ya no está para estos trotes. No, pero si no es eso, mujer. No, no es eso. Pero el calor humano. Maru. ¿Dónde está Maru? Se ha ido a hacer una manzanilla a mi abuelo. Tú duérmete. ¿Tu casa es aquí? Ya me iba. Espera. Si no es por ti, me ahogo. Pero sí, casi no cubre. Basta que sí, me ahogo. Tú sí que te has portado como un tío y no ese. Déjalo. Los perros les han seguido y les han hecho subirse a un árbol. ¿En pelota? Voy a bajarles, que si no van a coger el moquillo. Pelo así. Chechu. Voy a bajarles, que si no van a coger el moquillo, de verdad. Ven aquí, Golfo. ¿Ahora te da miedo? Ahora despertar a todos. Me duele todo el cuerpo. Como para vernos matamos. Te lo dije, yo llevo mejor el Porsche. Y al ver el camión no hubiese podido maniobrar antes. No, ahora voy a tener yo la culpa de todo. Que no, mujer, pero al ver el camión no hubiese... Déjate de camiones. Lo único que no teníamos que haber hecho es salir de casa. Desde luego, como en casa. Como en casa, en ninguna parte. Y que lo digas. Pues